Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Soy Javier Pulero y estamos aquí para dar el pronóstico Pro Gol 2145. Una felicitación a las Super Galácticas Chivas del Guadalajara Femenil. Acaban de ganarle en este momento al León 1-0 de visitante, por lo cual continúan con buena racha. El único partido que llevan perdido es contra el Juárez y se enfrentará al clásico nacional femenil entre Chivas y América. Veremos si son las super poderosas Águilas Femeniles contra las super galácticas Chivas Femeniles del Guadalajara. Cosa contraria con el grupo varonil, que últimamente pues hasta perdió también en un clásico amistoso, 3-1 contra el América en Estados Unidos. Nos fue regular porque hicimos 10 aciertos en la de los 14 partidos y en la parte de abajo de la revancha nos quedamos a 2 de ganarla. Sin más, comenzamos y suerte a quienes la hayan ganado y muchas felicitaciones. Partido número 1, Juárez contra Pumas. Juárez está en el lugar número 14, casi eliminado del repechaje. Pumas está en lugar 16, eliminado de toda posibilidad. Si acaso puede haber un milagro, pero lo dudo mucho. Aquí va a ser un encuentro muy, muy parejo, pero veo más fuerte al Juárez, y así por lo tanto nos inclinaremos por la localía, el Juárez. Pasamos al partido número 2, Monterrey contra Pachuca. Monterrey segundo lugar con 34 puntos, Pachuca tercer lugar con 31 puntos, ambos calificados. Monterrey buscará aprovechar la localía para todavía estar en una mejor posición de la tabla. Claro que está entre los primeros cuatro, pero ahorita si puede afianzar el puesto número uno que tiene detrás al América, tal vez lo consiga. Y aparte que estamos hablando ya de la última fecha de la etapa regular del torneo, y después vendrá en los partidos del repechaje. Entonces nos vamos por el local. Si quien lo quiera jugar local o empate, lo puede hacer. Pasamos al partido número 3, Atlas contra Necaxa. Atlas, que le dio campeonitis, ya no logró hacer nada. Si acaso dio la cara por México en la League Cups, ganando de visitante, y es lo más rescatable que ha hecho el Atlas. Ya creo que al parecer ya va a cambiar técnico. Coca creo que termina ya esta temporada y se retira. Y vemos a un Atlas pues ya muy desmotivado, ya sin poder hacer nada en este torneo. Y Necaxa, pues usted tiene muchas cosas que pelear, ya que está dentro del repechaje. Atlas, fíjense nomás, está en lugar 17, Necaxa en lugar número 11. Atlas tiene 17 puntos, el Necaxa tiene 19. Entonces, aquí vemos que va a ser un encuentro muy parejo, por lo tanto decidimos que empatarán. Pasamos al partido número 4, Cruz Azul contra Chivas. Cruz Azul lugar 10 con 21 puntos, Chivas lugar 8 con 22 puntos. Llegan ambos equipos de estar peleando algo con el amistoso que hizo Chivas contra América, pues vaya que complicado. Y el Cruz Azul pues está cerrando bien ahora con la dirección técnica de el Potro Gutiérrez. Va a ser un duelo muy disputado, muy parejo, por lo tanto nos vamos a que sea un empate y así será, y nos inclinamos un poquito por la visita también. Una sorpresa. Pasamos al partido número 5, Tigres contra Monterrey. Tigres femenil contra Monterrey femenil, el clásico norteño femenil. Tigres es primer lugar, perdón, el tercer lugar con 31 puntos. Monterrey lugar número 2 con 32 puntos. El primer lugar son las Super Chivas Galácticas. A lo mejor un expreso sí, pero van rompiendo récords.
Y aquí vemos que el clásico lo va a ganar el local Tigres Femenil. Pasamos al partido número 6, Mazatlán Femenil contra San Luis Femenil. Mazatlán lugar 17, San Luis lugar número 11. Vemos en sus enfrentamientos directos que la balanza es a favor del San Luis, sin más nos inclinaremos por el visitante. Pasamos ahora a la Liga de España, Sevilla contra el Atlético de Madrid. Sevilla lugar 15 con 5 puntos, Atlético de Madrid lugar 7 con 10 puntos. Aquí vemos que va a ser un encuentro muy, muy, muy parejo. Por lo tanto, y analizando y viendo sus partidos directos, sí, prevalece mucho el empate. Así que nos pasaremos a que empataran estos dos equipos. Pasamos ahora al partido número 8. Y nada más ni nada menos que es el de la Premier League de Inglaterra, el Arsenal contra el Tottenham. Aquí el Arsenal va en primer lugar, a pesar que lleva un perdido, tiene 18 puntos, lleva 6 ganados, 0 empatados. El Tottenham en tercer lugar, 17 puntos, no ha perdido, ojo con eso. Y entre ellos hay 5 ganados y 2 empates, pero nos inclinaremos, espero que no haya una sorpresa y nos inclinaremos por el local. Pasamos al partido número 9, entonces seguimos con la Premier League, Southampton contra el Everton. El Sub lugar 14, mientras que el Everton lugar 13, ambos empatados en puntos. Aquí va a ser un encuentro muy, muy parejo, por lo cual vemos que se puede inclinar a favor del local o el empate. Vamos al partido número 10, Frankfurt contra Unión Berlín. Vaya temporada del Unión Berlín. Está haciendo una temporada casi perfecta porque no ha perdido. Y está en primer lugar con 12 puntos. Mientras que Frankfurt está en séptimo lugar con 11 puntos. Aquí me perdí un poquito, pero va en primer lugar Unión Berlín. Por lo tanto, nos inclinaremos a que lo gane el visitante. Pasamos al partido número 12, Beşiktaş contra Fenerbahçe. Beşiktaş lugar 14, lugar 4 con 14 puntos. Fenerbahçe lugar 6 con 13 puntos. En enfrentamientos directos vemos que hay 3 empates, por lo tanto nos inclinaremos a que lo gane el Beşiktaş. Es un poquito mejor el Beşiktaş. Corrección. Pasamos al partido número 13, Puak lugar 2 contra el Panathinaikos. Panathinaikos llega un poquito mejor el Panathinaikos porque está en primer lugar y el otro va en segundo, el Puak. Aquí vemos que va a estar muy disputado este juego, pero nos inclinaremos por la visita. Creo que me brinqué el partido número 11, es Chávez contra el Estoril. Aquí nos inclinaremos a que lo gane el visitante. Y vámonos corregidos, vamos al partido número 14, América de Cali contra el Atlético Nacional. En sus enfrentamientos hay hegemonía del visitante, por lo tanto nos vamos por el visitante. Vámonos rápidamente a los partidos de la revancha. Partido número 1, San Luis contra Tigres. San Luis que tiene altas y bajas, de repente nos rompe las quinielas, pero viéndolo de este punto de vista, creo que aquí nos inclinaremos por el visitante, por el equipo del Piojo, lo va a ganar el Tigres. León contra Tijuana, León con la obligación de ganar, Tijuana pues ya con cerrar la campaña dignamente, pero siempre se le complica jugar contra León, por lo tanto vamos por el local.
Vámonos al partido número 3, que es el clásico Chivas Femenil contra América Femenil. Las Super Chivas, reitero que le acaban de ganar un gol a cero al equipo León Femenil de visita. La América jugará esta noche contra el Pachuca, ya veremos cuál será el resultado. Por lo tanto, en nuestra portada de Jaguar Futbolero tenemos a las mujeres en portada. Felicidades a esta gran liga femenil que está levantando un buen nivel en todo México y nos está dando un buen ejemplo y cátedra a los varones. Nos vamos por el local, por las Chivas. Pasamos al partido número 4, Celta contra el Betis. Vaya duelo. Celta lugar 13 con 7 puntos, lleva 2 empates y 3 derrotas. Betis lugar 3, llega con 15 puntos, pero tiene mejor, más anotaciones el Betis, tiene más gol. Por lo tanto, aquí veremos inclinar la balanza hacia el visitante. Pero lo manejaremos empate visita de una vez. Pasamos al partido número 5, Inter de Milán contra la Roma. Inter lugar 7 con 12 puntos. Al parecer no ha arrancado bien el Inter esta temporada. La Roma lugar 6 con 13 puntos. Y en sus duelos pues nomás lleva un empate en lo que va en esta temporada la Roma. Por lo tanto vemos un partido muy, muy parejo. Nos vamos por el empate y la localía. Pasamos al siguiente partido. Werder Bremen contra el Mönchengladbach. Werder Bremen lugar 10 con 9 puntos. Mönchengladbach número lugar 6 con 12 puntos. Aquí vemos que la balanza se inclina un poquito hacia el visitante, aunque pudiera ser abierto este partido local o visita. Y así lo manejaremos. Pasamos al partido número 7, Portland contra Los Ángeles, el equipo de Carlos Vela. Aquí tiene cierta hegemonía el equipo de Carlos Vela. En sus enfrentamientos directos la mayoría los ha ganado el visitante. Y pues, aparte que van en primer lugar y buscarán tener esa racha, no creo que la quieran perder. Vamos por la visita. Bueno amigos, así es como cerramos este ProGol 2145. Espero nos vaya bien a todos en esta quiniela, ya que ahorita no da la premiación ProGol, pero hicimos 10 aciertos. Veremos a ver cuál fue el premio. Y en revancha, se fallaron dos partidos. Quien haya hecho algún cambio, reitero, es a su consideración suya. Pero pues hicimos buen papel. No se les olvide ver los videos de Qatar llegando al Mundial. Y también los shorts de Jaguar Minuto. Gracias y suerte. Y gracias por sus comentarios. Y hasta la próxima.